En rueda de prensa se presentó el elenco de la obra teatral Un Día Particular, protagonizada por Edith González y Luis Felipe Tovar. Toca una coyuntura política, una coyuntura social que estamos viviendo. Es una obra que trata de la soledad, de cómo el sistema nos va apartando, cómo el sistema no nos permite ser y cómo la obra inspira o invita o provoca que seamos cada quien quien realmente somos. Y nervioso, como siempre que estamos ya casi en la víspera de que la gente la pueda ver, pero emocionado al mismo tiempo porque creo que estamos haciendo un trabajo con todo nuestro corazón, con todo nuestro profesionalismo, con toda nuestra entrega, con toda nuestra pasión. Era inevitable preguntarle a Edith González sobre su estado de salud y su relación con la prensa, pues no ha ocultado nada. Quiero agradecerles a todos por su apoyo durante esta fase que he vivido. Gracias por su apoyo, por su respeto, por su amor, por el trato tan sutil, tan amable que han tenido conmigo. Se los agradezco con todo el corazón, con toda el alma. Después de todo por lo que ha pasado, la actriz respondió si se siente un ser humano diferente y optimista. Y pues no, no soy una actriz diferente. Lo que dice es una actriz evolucionada. Edith González se encuentra dedicada al 100% en esta puesta en escena, ya que por salud debe de ir poco a poco sin cargarse en exceso de trabajo. Para finalizar, Edith envió un consejo a todas las mujeres que están atravesando la lucha contra el cáncer. De alguna forma yo siempre tuve confianza en mí. Lo declaro ahí en hola, ¿no? Yo tengo una confianza descomunal en mí misma y afortunadamente salió. No, aquí estoy. Lo puedo platicar y esperemos que esto así siga. Mientras tanto, Edith se encuentra trabajando en un libro que demostrará su lucha contra el cáncer, aunque dejó en claro que todavía no sabe si lo publicará. Hice una receta. ¡Qué padre! Una era, no se lo tome en serio. El cáncer es un niño malcriado que requiere atención. No se lo tome en serio. Ese era mi primer punto. Con imágenes de Giovanni Berrios, el bien besado, informó Rodrigo Montiel.